Mamá, Tahir es un buen hombre. Es alguien a quien puedo confiarle mi familia. Siempre ha estado ahí para nosotros. Tahir es trabajador, maduro y valora a las personas. ¿Estarás de acuerdo conmigo en que una vez te calmes, verás un buen hombre en él? Prométeme algo, ¿sí? Que no sufrirás más. ¿Está bien? Ya te dije que está durmiendo. Le diré que viniste cuando despierte. ¿Cómo puede dormir en estos momentos? Me volveré loco. Necesito hablar con Ipek. ¡Ipek! ¡Ah! ¡Ipek! ¡Espera! ¡Deja de gritar! ¡Yo la llamaré! ¡Ipek! 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 ¡Oh, por Dios! ¡Ipek! ¡Ipek! ¿Qué ocurre, Ipek? No has respondido mis llamadas en los últimos 10 días. No quieres verme. Vengo a visitarte y finges estar dormida. Pedí tu mano en matrimonio. Acepté las condiciones. ¿Cuál es el problema? Firat, no puedo darte un heredero. No puedo tener hijos. Lo lamento mucho. ¿Ese es el problema? Podemos conseguir un niño, cariño. Hay muchos huérfanos en el mundo. ¿Por qué te preocupas por eso? Seca tus lágrimas. Dime qué clase de niño quieres. ¿Un niño o una niña que sea travieso o que se comporte? Siempre que no sea uno que robes en las calles. Te prometo que adoptaremos legalmente a un huérfano, cariño. Espera un momento. Hola, Setín. Escucha con atención. Cuando Ipek y yo nos casemos, queremos tener un hijo. ¿Puedes hacer eso? Pero tiene que ser un huérfano. Solo hay un problema, Firat. No podremos cumplir su deseo. No le darán un niño. ¿Por qué no? ¿Es porque estoy enfermo? Desafortunadamente, sí. Hay que llenar muchos informes. Bien. Entonces me curaré de inmediato. Vamos a casarnos. Y luego necesito curarme. De lo contrario, no me darán a un niño. Iré al hospital para recuperarme. Ya lo escuché, cariño. Voy a salir. ¿A dónde vas? Vendrán a instalar el teléfono y también el calentador. Tengo que ir a la corte. Cierto, lo olvidé. Yo voy contigo. Memo está durmiendo, así que... No, así no. No quiero que estés cerca de esa mujer. Ya regreso, ¿sí?
Ahí viene Suna. ¿Qué significará eso? No tengo idea. Estoy segura de que la compraron también. No lo creo. Ah, ahí vienen. Vamos a entrar también. Espera, papá. Déjame disfrutar verla así. Estamos disfrutando nuestro primer desayuno en la nueva casa. Espero que solo tengamos desayunos felices en esta casa. Con suerte, sí. Verás que serás muy feliz en esta casa. El lugar está muy lindo, así. ¿Eso crees? Tenemos suerte de tener un buen clima. ¿Hermano? ¿Cómo estás, cariño? Bien. ¿Se encuentra Elías? No, él se fue a la corte. No sé, supone que deberías estar ahí. ¿No se vieron ahí? La cosa es que sucedió... ¿Qué ocurrió? Cuando trajeron a Kellyn a la corte esta mañana. ¿Qué sucedió, hermano? Bueno, la asesinaron de un disparo en la cabeza. Ella murió al instante y necesito que me escuches. ¿Dónde está Elías? ¿Lo sabes? No. Elías no lo hizo. Estoy segura de que no lo hizo. Tú lo habrías visto de haber sido Elías. Así, cálmate. ¿Dónde están tus medicinas? No. Escucha, pudo haberlo hecho. Todo va a salir bien, ¿de acuerdo? Elías no pudo haberlo hecho. Elías, no, por Dios. No pudo haber sido Elías. Todo estará bien. Dios mío. Elías. ¿Elías salió? ¿Sí? Está bajo arresto. ¿De qué están hablando? ¿Qué hice? Mi auto se descompuso aquí. ¿Me estacioné en una zona prohibida o algo así? Vendrá a la comisaría con nosotros. Ahí le informarán al respecto. 45 ¿Y de mi auto? Central. Encontramos al sospechoso. Ilya salió. Vamos en camino. Thank you.
¿Ya trajeron a Elías? ¿Qué está ocurriendo? ¡Por Dios! ¿Qué se supone que hice? ¡Safer! ¿Qué ocurre? ¡Nadie me dice nada! ¡Yo te diré lo que hiciste, Elías! ¡Así es! ¡Nos estás arruinando! ¡Te destruiste! ¡Nos destruiste a nosotros, Elías! ¿Qué le voy a decir a mi hijo, Elías? ¡Dime! ¡Que su padre es un asesino! ¡Eres un bastardo! ¡Así es! ¡No he hecho nada! ¡Créeme! ¿A quién asesinaron? ¿Qué pasa? ¡Espero que te quedes ahí por siempre, Elías! ¡Maldigo el día que te conocí! Así es. Está bien, tranquila. Vamos. Hermano, yo iré a... Sí, anda. Entra, busca ayuda. Despertando. Ya es suficiente. Espera, no haga eso. Hermana, tranquila. Oh, todo estará bien, mi amor. Arrestaron a Elías. Está bien, así es, cálmate. No fue. Elías, así es inocente. Él no lo hizo, demostró su inocencia. Feliz lo ayudó a demostrar con las cámaras de vigilancia que entró a su auto y 10 minutos después se descompuso. Elías demostró ser inocente, no te preocupes. Lo liberarán mañana en la mañana. Todo va a estar bien, hermana. Te lo aseguro. No puedo creer lo que le dije. Así, no es tu culpa. Todos pensamos que fue él. Había dicho tantas veces que quería matar a la mujer, que fue lo más lógico. Tranquila, no te preocupes por eso. Ya todo terminó. Estaba tan asustada que perdí la cabeza. Ya todo terminó, cariño. Gracias a Dios. Ya llegaron. Estoy tan contenta por ti. Gracias. Hola, Cie. Qué bueno que ya todo terminó, hermano. Mis mejores deseos, Elías. Gracias por todo. Creyeron en mí. Me apoyaron. Salvaste mi vida, Feliz. Gracias. Mis mejores deseos, Elías. Ya todo está bien, hermano. Nos vemos así. Nos vemos, hermano. Elías, lo siento tanto. Por un momento pensé... Está bien. Ven aquí, hijo. Ven aquí. ¿Quieres algo más? No, ya estoy lleno.
Ya come cuando tú le das comida. Buen trabajo, hijo. Vamos, es hora de dormir. Vamos. ¿Ilias? Querida Asie, es obvio que vas a tener una mejor vida sin mí. Por eso me voy. No fui capaz de darles a ti ni a nuestro hijo algo más que problemas. Tenías razón cuando me dijiste que yo no sería un buen padre. Siempre te he amado, pero no fui capaz ni de ganar tu confianza ni de protegerte. Te obligué a vivir en un abismo debido a los errores que cometí. No era capaz de hacerte sonreír ni tan solo un día, debido a mis estúpidas acciones. Te enfermaste por mi culpa, perdóname, cariño. No te preocupes por el dinero. Pagaré la hipoteca y recibirás una cierta cantidad de dinero del negocio, aunque no sea mucho. Así es. Aunque realmente quería y me esforcé mucho, no fui capaz de convertirme en un buen padre, ni tampoco en un buen esposo. Sé que serás mucho más feliz sin mí.